Señoras y señores, damos la bienvenida en esta mañana a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y autoridades que le acompañan. Bienvenida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al evento Reto Verde 2022. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida a la alcaldesa de Tlalpan, maestra Alfa Eliana González Magallanes. Nos acompaña el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputado Héctor Díaz Polanco. Saludamos la presencia del subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, licenciado Alfonso Jiménez Reyes. Se encuentra con nosotros el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez. El secretario de Desarrollo Económico, licenciado Fatlala Akabani Neide. La secretaria de las Mujeres, licenciada Ingrid Gómez Aracíbar. La secretaria de Turismo, licenciada Natalie Desplas Puel. La secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, maestra Laura Ruiz. El secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León. El encargado de despacho de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, licenciado Rigoberto Salgado Vázquez.
La directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, licenciada Columba Jazmín López Gutiérrez. El licenciado Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. El subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, maestro Pablo Vázquez Camacho. Saludamos con mucho gusto a las diputadas en el Congreso de la Ciudad de México, Xochitl Bravo Espinosa y diputada María Guadalupe Chávez Contreras. A todos los funcionarios y servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México que nos acompañan en este acto. Así como también a las y los integrantes de los núcleos agrarios de la Ciudad de México que nos acompañan. Señoras y señores, preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan, muy especialmente a todas y todos los integrantes de las brigadas del programa Altepetl Bienestar. A los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora general de la Corena DR. Buen día a todos, sean bienvenidos. Doctora, buenos días. Le quiero informar que en este momento tenemos el primer lugar nacional en detección de columnas de humo, que es en menos de 5 minutos. El promedio nacional es de 48 minutos. El primer lugar nacional en llegada a un incendio es de 39 minutos. El promedio nacional es de 2 horas con 35 minutos. Primer lugar nacional en menor superficie afectada por incendio, 3.5 hectáreas. El promedio nacional es de 30.2 hectáreas por incendio. El primer lugar nacional en menor tiempo de duración de los incendios, 3 horas con 19 minutos. Se realizó la actualización del protocolo para la atención de incendios de la Ciudad de México. Contamos con 2.023 brigadistas altamente especializados. Se han limpiado 664.35 kilómetros de brecha cortafuego. Se han acondicionado 157.47 kilómetros de caminos. Se han chaponeado 130.45 hectáreas. Se han reacomodado 3.086 metros cuadrados de material combustible. Se tiene en operación 113 vehículos para el traslado de brigadistas y 4 vehículos altamente especializados y de alta precisión. 2 de ellos son Unimog y 2 son Wieland para la protección de los recursos naturales ante un incendio forestal. Se coordinan y operan 622 radios en frecuencia digital con 2 repetidoras, con 2 canales troncales y 12 canales locales. A este momento se han entregado un total de 16.504 apoyos en la parte forestal y cuidado de los recursos naturales, con los cuales se realizan actividades de conservación, protección, restauración y mantenimiento de los ecosistemas del suelo de conservación. Y podemos hablar de que en este momento tenemos 4.000 brigadistas anuales protegiendo más de 45.000 hectáreas de bosques y humedales del suelo de conservación. Palabras de bienvenida de la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez. Y ahora invitamos a la alcaldesa de Tlalpan, maestra Alfa Eliana González Magallanes, nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos
Bienvenidos, bienvenidas a Tlalpan, ciudad árbol del mundo, distinción que nos fue otorgada a esta alcaldía durante este año, hace unos meses, y que es la única alcaldía de la ciudad que cuenta con esta distinción internacional. Doctora Claudia Sheinbaum, muy buenos días. Es de verdad un gusto que estén aquí acompañándonos en esta actividad tan noble, que nos permitan también trabajar de la mano de cada una y cada uno de ustedes, porque esto significa vida. La alcaldía de Tlalpan sufre, como todas y todos sabemos, grandes problemas en relación al medio ambiente, a la deforestación. Algunos de ellos, incendios provocados, por ejemplo, provocados por organizaciones clandestinas, delictivas, que están talando de manera ilegal nuestros bosques. Esta lucha para recuperar los bosques, principalmente, la reconocemos en cada uno de los pueblos y de quienes hoy están aquí. En Tlalpan hemos arrancado también, quiero hacer de su conocimiento, jefa de gobierno, que hemos arrancado también el programa de reforestación, y hace 2 semanas estuvimos precisamente en la Magdalena Petlacalco, también sembrando árboles, en donde esperamos tener un número de cerca de 30,000 árboles que se sumará a lo que hoy usted informe. Muchas gracias nuevamente, porque estamos sumando esfuerzos para recuperar la posibilidad de tener un día más de vida, la posibilidad de tener un futuro para nuestras niñas y niños y para cada uno de los que vivimos en esta Ciudad de México. Gracias a todas y todos, gracias por la invitación a este evento. Vamos a trabajar, como lo hemos hecho con la doctora Claudia, de la mano. Muy buen día. Las palabras de la alcaldesa de Tlalpan, maestra Alfaliana González Magallanes. Y a continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Listas? Ahorita damos el en sus marcas. Estamos muy contentos, estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Envío desde aquí un saludo a Marina Robles, la secretaria de Medio Ambiente, que por razones de salud no pudo estar el día de hoy con nosotros. Saludo aquí a Columba, la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, a Alfa González, la alcaldesa de Tlalpan, a todo el equipo del gobierno de la Ciudad de México, a los comuneros, ejidatarios, particularmente de aquí de Tlalpan, y por supuesto, un aplauso a todas y a todos ustedes. A los brigadistas comunitarios, a las brigadistas comunitarias, al Instituto de la Juventud, a las y los jóvenes que hoy nos acompañan, a los compañeros de Participación Ciudadana, a los jóvenes de universidades que el día de hoy están aquí con nosotros, en este día que vamos a hacer la reforestación de 50,000 árboles aquí en la comunidad de Topilejo. Desde que llegamos al gobierno de la ciudad, siempre miramos al campo, a los bosques de la ciudad. Quienes no conocen la Ciudad de México o no conocen la parte rural de la Ciudad de México, les platicamos que la ciudad tiene la mitad de su territorio urbano y la mitad de su territorio sigue siendo rural. No solamente es quien guarda los recursos naturales, los servicios ambientales, la posibilidad de la recarga del acuífero,
la biodiversidad, sino que es el espacio, el lugar de nuestra ciudad donde viven la mayor parte de los pueblos originarios, que guardan nuestra cultura, nuestra historia y también en muchos lugares todavía nuestra lengua náhuatl. El suelo de conservación es vital para la ciudad. Si desaparecieran estos bosques, dejaría de recargarse el acuífero. Si desapareciera el campo de la ciudad, dejaría de sembrarse el maíz nativo de estas zonas, que es característico de este lugar. Distintos maíces nativos, no solamente uno, porque en cada pueblo se siembra probablemente una variedad distinta. Así que para nosotros el suelo de conservación y sus habitantes, comuneros, ejidatarios, son vitales para la ciudad, tanto para el presente como para el futuro, para las actuales y para las futuras generaciones. Así que les platico que cuando nosotros llegamos al gobierno en años anteriores, se daban 200 millones de pesos al año para proteger el suelo de conservación y apoyar al desarrollo rural. A la fecha, en estos 3 años y medio y cumpliendo el 2022, habremos dado 4.090 millones de pesos, 8 veces más de lo que se dio en los 6 años anteriores. Se constituyen reservas comunitarias, brigadas comunitarias, apoyo al campo y nuestro propio programa Sembrando Vida, donde hemos recuperado de tierras ociosas, particularmente de Tláhuac, alrededor de 4.000 hectáreas que antes no se sembraban y que hoy han recuperado para el bienestar de los habitantes de Tláhuac y de la Ciudad de México. El día de hoy quisiera que hiciéramos juntos un juramento, porque nos importan los bosques y el bienestar de quienes los cuidan. Nos importa proteger el medio ambiente y la vida digna de quienes viven, radican, cultivan y son parte de los pueblos originarios de nuestra ciudad. Un nuevo árbol, una nueva planta, una nueva flor sembrada es esperanza de vida, es proteger la biodiversidad, es pensar en nuestros hijos y es pensar en nuestros nietos. Cada árbol sembrado captura carbono, lo que disminuye el calentamiento global, ayuda a recargar los mantos acuíferos, ayuda a guardar los servicios ambientales. Cada hectárea de suelo de conservación que protegemos nos ayuda a cultivar, a proteger la cultura milenaria. Cada grano de maíz que sembramos guarda conocimiento, historia y porvenir. Cada maíz que cultivamos nos da conocimiento, pero sobre todo guarda el conocimiento de nuestros abuelos y lo invierte en el conocimiento de nuestros nietos. Habremos invertido, como les decía, hasta este año 4.090 millones de pesos para agricultores, campesinos, ejidos y comunidades. Hasta ahora hemos sembrado más de lo que nos propusimos. En este reto verde que inició en el 2019 a la fecha, hemos sembrado 15 millones de árboles en el suelo de conservación principalmente. Y en el suelo urbano, 4 millones de plantas herbáceas y arbustivas y 2.5 millones de flores, de plantas polinizadoras. 4.000 brigadistas de las brigadas comunitarias atienden incendios. Como dijo Columba, un aplauso porque son los primeros de todo el país.
reforestan, colectan semillas, limpian canales, producen en los viveros. Así que con estas acciones de protección de nuestro medio ambiente, estamos protegiendo la vida, salvando al planeta, generando bienestar. Amamos la tierra donde nacimos y amamos el campo de nuestra ciudad, que nos da agua, nos da de comer, nos da la lengua náhuatl, nos da el porvenir y nos da para las futuras generaciones de la ciudad. Así que el día de hoy quisiera que todos hiciéramos un juramento. Voy a hacer una declamación y cuando les diga protestan, ustedes levantan la mano izquierda y decimos sí, protesto. ¿Les parece? ¿Todos? ¿Allá atrás también? A ver, levanten la mano allá atrás. ¿Vamos a hacer el juramento? Juran poner todo su empeño, conocimiento, corazón y pasión para proteger los bosques de la ciudad, para proteger el medio ambiente y sus recursos naturales de la ciudad, proteger los canales, las zonas agrícolas, por el bien de los habitantes de la ciudad, de los pueblos originarios, del país y del planeta. ¿Juran por las actuales y futuras generaciones? Si no lo hicieran así, que el pueblo de México se los demande. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Que viva la Comisión de Recursos Naturales! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que vivan las brigadas comunitarias! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva México! Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y a continuación, damas y caballeros, vamos a invitar a los miembros del Presidium, sean tan amables, ahí desde su sitio, dar un giro de 180 grados, por favor, para participar de la exhibición de drones de reforestación a cargo de la geógrafa Samari Terán Moreno. Honorable Presidium y respetables brigadistas, el día de hoy la CORENADER se complace de presentar este proyecto denominado La Tecnología al Servicio de la Naturaleza, un proyecto innovador que permite reforestar nuestros bosques y la restauración de los mismos en zonas de difícil acceso, sin exponer la vida de nuestros brigadistas. Estos drones, en conjunto, tienen la función de aspersión de fertilizante agroecológico y la dispersión de semillas endémicas. El peso de cada uno de estos drones es de 60 kilos, incluida la aeronave con batería y carga completa. Sean todos ustedes bienvenidos y les invito a esta demostración. En este momento, los drones comenzarán a realizar la aplicación de fertilizante agroecológico foliar, lo cual promueve mejorar la salud forestal que evite el ataque de estas plagas. A su vez, un dron se encarga de la realización de la dispersión de 15 kilos de semilla integrada por 600 semillas de pinos Montezumé, 1.500 semillas de vara de perlilla y sustrato biodegradable con microorganismos propios del ecosistema, producidos en los laboratorios de la Corena.
La aplicación se está realizando a una altura de 10 metros y a una velocidad de 10 kilómetros por hora, lo cual permite la dispersión de la semilla de forma homogénea, imitando a la naturaleza, a un radio de 8 metros a 1.300 revoluciones, en este terreno que previamente fue barbechado. Todas las semillas fueron preparadas previamente en el laboratorio forestal de La Corena, con un tratamiento pregerminativo y a su vez fueron peletizadas con tres capas que incluyen micorriza, carbón vegetal, arcilla y tierra de diatomea, lo cual, en conjunto, aseguran la supervivencia de las semillas hasta la temporada de lluvias. La utilización de esta tecnología se realiza en los momentos posteriores a los incendios forestales. Esto debido a que los incendios ayudan a remover barreras físicas como arbustos, hojarasca y materiales leñosos, permitiendo a las semillas llegar al suelo mineral, facilitando la germinación y el establecimiento de las semillas. Las condiciones de humedad y de temperatura son más favorables. Agradecemos su atención. Muchas gracias a todas y todos por esta magnífica exhibición. Y en el marco de este importante acto, señoras y señores, vamos a invitar a todas y todos los presentes, sean tan amables de permanecer en posición de firmes y descubrirse la cabeza, para que unamos nuestras voces y entonemos nuestro himno nacional mexicano. En estos momentos, señoras y señores, damos inicio a la reforestación del Reto Verde 2022. Por lo que pedimos a las brigadas sean tan amables de ponerse en camino a cada uno de sus espacios destinados y a todas nuestras autoridades participantes en estas tareas, les pedimos por medidas de seguridad acatar las disposiciones de cada uno de los coordinadores de las brigadas, por favor.
ok. Compañeros, vamos a empezar la desmovilización por orden, ¿ok? Y nos vamos a dirigir a los puntos que corresponden. Ingeniero Luis Posada, ¿sí me puede dar, empezar a dar salida de las brigadas? Ya se están movilizando, nada más que lo estamos haciendo con orden. Integrantes del gabinete, si por favor pasan aquí al frente para que se les pueda asignar una brigada. Ulises Martínez, por favor. De este lado, otra brigada. Ajá. Dos personas que se vayan con esta brigada, por favor. Otra brigada, por favor, compañeros. Aquí, compañeros, ahorita, ¿ya se vayan? Luis Posadas, y ya también puede empezarle a dar salida de este lado.
si es tan amable. Para los compañeros de Participación Ciudadana, no se muevan de sus lugares hasta que no se les dé la indicación. Se les va a asignar un cuadrante para poder reforestar.